Mío, ¿no? Mío. Edgar Sosa, bueno, pues regresando a la casa que te vio nacer como campeón mundial, un paso más en tu carrera es el título mundial, un rival coreano, ¿cómo te sientes para esta pelea del 27 de octubre? Bien, la verdad es que me siento muy, muy contento, le estamos echando muchísimas ganas al entrenamiento, quiero ser campeón mundial, doy gracias a Dios pues, que me permite continuar con mi carrera. Aquí en TV Azteca conseguí mi primer campeonato mundial y espero que estoy con la seguridad y la certeza de que así sucederá en este año que viene, el conquistar una vez un campeonato mundial. Y bueno, pues hay que salir con la victoria este próximo 27 de octubre en la Arena Ciudad de México con este japonés de origen coreano de nombre extraño. Oye, en esta etapa de tu carrera estás cuidando todos los detalles, no dejas nada al azar. Platícanos cómo será tu preparación, cómo la llevas en estos momentos. Bueno, estamos boxeando de 6 a 7 rounds en promedio, golpeando la gobernadora de forma sólida. Estamos todavía en la etapa de resistencia. Y bueno, pues vamos a llegar con gran condición física, como lo he hecho en los anteriores combates y como siempre me he presentado, entregándome arriba del ring con gran determinación, buena técnica y sobre todo mucha condición física. ¿La defensa, cuidando mucho la defensa también ahora? Por supuesto que sí, cuidando la defensa, de no recibir algún cabezazo. Bueno, pues que ya somos casi clientes de las peleas orientales con eso, pero bueno, vamos a trabajar de una forma inteligente y agresiva también arriba del ring para veremos, ganar la pelea. ¿Veremos un Edgar Sosa noqueador como siempre? Sí, por supuesto que sí, con mucha determinación, garra, hambre de triunfo. Y bueno, pues así saldré con la victoria el próximo 27 de octubre. Edgar, muy amable, muchas gracias para Boxeo de Nocaut.